Alejandra, buenas noches. Buenas noches. Hola. Araceli, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Georgina, buenas noches. Buenas noches, Liz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya en la última clase, ¿no? Hola, buenas noches. Hola, Abby. Buenas noches. Jacqueline, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches, Jackie. Voy a aprovechar, abrir el Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Qué bueno, excelente. Estoy preparando aquí la última pase de lista. Vamos a dar un par de minutitos más. Sí.
Las 9:03. Falta todavía un poquito para que demos chance. Para mí, esto voy de nuevo. Aquí. Estoy ya en vamos a ver, espacio un minuto, que ya casi estamos completos. Vamos a ver, voy a abrir también la clase. Ok, ya estamos ahí. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar. Ya estamos casi con 5 minutos. Bueno, sí. 5 minutos. Ok, muchas gracias por su puntualidad, ¿verdad? A todos los que están acá y gracias a los que se van a ir incorporando, aunque no nos escuchen ahorita. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, aquí estamos. Perfecto. Ok, miren la pantalla. Damas, caballeros. Sí, licenciado. Isabel. Ok, perfecto. Bien, ahí estamos ya con estrategias para motivar a la audiencia a interactuar con tus stories, con tus Instagram stories, ¿ya? Esto se llama llamados a la acción, integración y llamados a la acción. Integrar links y llamado a la acción. Lo conocemos en las páginas web como call to action, ¿verdad? Llamado a la acción. En este caso, nosotros es un llamado a la acción de parte de la comunicación que nosotros establecemos con los leads, con las personas que estamos interesados o que hemos investigado o que hemos determinado los perfiles de ellos y hemos determinado que nosotros tenemos un bien o un servicio o un producto y un servicio que es de interés para ellos para satisfacer las necesidades aspiracionales, emocionales de cualquier tipo, o de sobrevivencia o de lo que sea, ¿no? A satisfacción, de emotividad, lo que sea, ¿no? Bien, entonces el objetivo es que cuando finalicemos la lección, todos nosotros vamos a conocer sobre la creación de estrategias que ya la hemos venido trabajando y de alguna forma hemos venido introduciendo ese tipo de estrategias, pero ahora más conceptualmente y con algunos ejemplos que vamos a dar, para que nos vaya quedando un poco más claro
¿Cuál es el objetivo de esta, de utilizar de una manera, digamos, más profesional, si lo queremos ver de esa manera, o con mayor eficiencia, la red social Instagram, que es de las más activas, quizás la más activa, ¿no? Aparte de TikTok, que tiene otras cosas, pero bueno. Antes de que continuemos, quiero, bueno, ya les voy a pasar unos tips que los he escrito, pero quiero decirles uno que es bien importante. Yo les hablaba ayer de que debíamos de tener actualizada la red social Instagram. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo saber si está o no actualizada? Ok, nos vamos a ¿cómo se llama la? Déjenme ver que se me ha olvidado ahorita. Estoy tan enchufado con ustedes. A la Play Store. A la Play Store, exactamente. Ajá, a la Play Store. Gracias, Dani. Entonces se van a la Play Store y lo abren, buscan Instagram y el mismo va a salir un icono emergente que les va a decir actualizar, ¿verdad? Entonces ahí van a saber ustedes y le dan actualizar y luego lo instalan y todo lo demás. Ya va a estar actualizado, abrirlo y eso es toda la cuestión. También debo decirles que Instagram fue diseñado inicialmente para funcionar de mejor manera en iOS, no en Android, sino en iOS. De manera que todos aquellos que aquí tienen los envidios, que tienen un iPhone, pues si lo comparan el sistema operativo contra el Android, van a ver que tiene otras aplicaciones. Y algunas ocasiones, si ustedes se van a dar cuenta en los reels, si es que, perdón, en los videos, si entraron donde yo les he mandado los enlaces, hay algunas características o funciones que, no es, que son de iOS y no son de Android. Si es que van a encontrar alguna diferencia. Pues no se preocupen porque siempre llegamos a ellas, pero no con la. O sea, bueno, hay algunas que no están, que están en iOS, pero no están para Android. Ya dicho eso, continuemos. Entonces, conoceremos las estrategias para generar interacción de tu comunidad con tus stories. Le puse este texto aquí de motivar a la audiencia a interactuar con tu story porque. Y tiene otro en el en la video en la plataforma, tiene otro nombre, pero es esto. Es que queremos generar esa interacción porque al final eso es todo lo que queremos, ¿verdad? Si a mí me pidieran definir una red social en una sola palabra, yo diría interacción. ¿Ya? Para mí eso sería interacción más que cualquier otra cosa. Porque a partir de ahí es donde se puede generar cualquier otro tipo de comunicación con nuestros clientes. Bien, estrategias para motivar. Estrategias para motivar a tu audiencia a interactuar. Estos son unos tips. Después vamos a entrar bien en materia. Esto para que les quede así como más fácilmente y textualmente, porque yo sé que cuesta más textualmente que un video, ya que sea móvil. Entonces, pero una, la primera es, usa las historias como un catálogo de novedades. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una novedad? Lo nuevo, obviamente lo nuevo es lo que está, entonces hay que utilizarlo. ¿Qué implica eso? Estar renovando, estar innovando para diferenciarnos. Recuerden, innovación, diferenciación. Si yo innovo, me diferencio de los otros. ¿Ya? Doy las razones para que se vengan conmigo. Comparte encuestas para conocer mejor a tu audiencia. Lo vimos ayer, el tipo de preguntas que debemos de hacer, cómo debemos hacerlas, a quién se las debemos de dirigir y hasta hay ejemplos para que nosotros tomemos, lo agarremos, hagamos benchmarking. ¿Qué es benchmarking? Benchmarking es comparar lo que otros hacen, principalmente lo que el líder del mercado hace. ¿Cuál líder? El líder de la industria donde yo estoy. Por ejemplo, si yo soy un supermercado, debería, pequeño, me debería de comparar con lo que hace Super Selectos o con lo que hace PriceMart o con lo que hace Walmart. ¿De qué manera ellos interactúan o cómo ponen
sus ofertas. Yo los comparo y lo hago mejor que ellos. Un poco difícil, porque esos son monstruos y tienen tremendos departamentos de investigación, ¿verdad? Que son los Search Department. Entonces, pero nosotros lo podemos hacer mejor, ¿en qué sentido? Ah, bueno, yo tengo un segmento de mercado diferente y voy a mejorar lo que ellos hacen, pues para que se vengan conmigo. Y eso quiere decir hacer cualquier estrategia digital o no digital, principalmente digital en este caso que nos ocupa por ahora. Entonces, eso es lo que... Hola Rosita, bienvenida. Entonces, todavía no escucha. Bienvenida Rosita. Bueno, entonces exhorta o convence a la gente o háblales, ¿verdad? A que compartir preguntas, o sea, exhortemos a la gente, tratemos de convencerlos, hablémosles. Una exhortación es no obligarles, sino convencerlos. Una arenga, por ejemplo, darles por qué les pedimos que, bueno, hay algunos que dicen, ay, por favor, dame un corazoncito ahí, toca para que me haga sentir bien, dicen unos creadores de contenidos, ¿verdad? De esos los chefs que hacen comida sana y todo eso, muchos médicos que hacen algún tipo de medicina preventiva y todo eso, ¿va? Dame un like, papá, mira, yo les decía la vez pasada, mira, no me voy a andar con cosas, yo no te voy a pedir un cookie, lo que quiero es que me des tu correo electrónico, así, bien. Bien liso, bien directo. Y da gusto y todo el mundo se lo da para que incrementar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que exhortar a la gente para que comparta las preguntas que les gustaría hacer a invitados especiales. Invitados especiales a mi comunidad, ¿verdad? Como por ejemplo la pregunta que, la número uno de ayer, de que esta empresa encargada de la movilidad de personas, por ejemplo, cuando van en su audífono y les dicen qué nombre o qué música tú le pondrías a Pimu, Pimu, algo así creo que sean. Pero bueno, ah, pues eso, ¿ah? El otro, que esto está súper de moda, es haz sesiones en vivo en tus historias para compartir noticias, el famoso live. Facebook Live, Instagram Live, o Live o Lives, lo que sea. Transmitir en vivo los eventos. ¿Cuáles eventos? Pues los de mi compañía, los míos, donde me estoy pasando bien, lo de las mises, todo eso, que aprendieron surf, que estuvieron no sé dónde de antes, que estuvieron aquí, que estuvieron. Todo eso están transmitiendo en vivo, ¿verdad? Aparte de esto, incentivando para conseguir más interacciones en tu red social. Publica con frecuencia, obviamente ya sabemos, sin saturar, ¿verdad? Sin ser invasivo y ser intrusivo, o sea, adapta tu mensaje a cada red social. Eso lo vimos antes con la coherencia, ¿ya? Pero que tiene que ser congruente. Congruente tiene que ser un único, pero unificado, ¿ya? Entonces, permítame, aquí está el link. Ok. Unificado, un único pero unificado, adaptado a cada red social. ¿Ya? Ok. Dedica tiempo a crear contenidos. Ustedes saben que hay personas que son los encargados de crear los contenidos. ¿Sí? Los directores de contenido y el manager, no el community manager. ¿Verdad? Mejía Arroyo, Xiomara. Ah, ok. Dedica tiempo a crear contenidos, ya está. Lanza videos en directo y promoción en directo es en vivo, ¿verdad? Entonces, interésate por tu público con preguntas y encuestas, ya lo vimos ayer. Define tu objetivo para cada publicación. O sea, ¿qué queremos investigar? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué mensaje hacer? Todo eso, ¿verdad? Seguimos. ¿Cómo interactuar con las historias de Instagram? Conoce a tu público. Y el video que les mandé a ver tiene mucho que ver con eso. Por eso les decía, el mensaje subliminal es que yo no me debo detener. ¿Por qué esto salió? Se lo voy a comentar rapidito.
Esto salió porque el INSAFOR desaparece y yo soy facilitador de INSAFOR dentro de mis otras áreas. Entonces, hay unos compañeros que se dedican solo a esto, ¿no? Entonces, a capacitar y a dar clase. Entonces, y todos andamos preocupados porque es lo que va a pasar con la creación, con el desaparecimiento del INSAFOR y con la aparición del nuevo instituto o la dirección de. ¿Qué se llama? La dirección de capacitación, no sé qué más cosas sean. Entonces salió diciendo que es que hay que renovarnos y hay que agarrar otras líneas y no quedarse solo. Eso es la vaca lechera. Pero ese es el mensaje subliminal de que no tiene, de que tengo que salir de mi zona de confort y entrar a la zona de aprendizaje, a la zona de miedo y a la zona de crecimiento. Pero bueno. Pero si ustedes observan el tipo de personas. El que sale al inicio, pues parece más un vagabundo que una persona que, pero bueno, pero cuando ya se transforma, la vaca que sale allí sale en un campo precioso, nada que ver con lo que está hablando el maestro, que va allí, la casa y en el tiempo en que, o sea, por Dios, y eso es lo que hemos venido viendo. Y es que Leo dice, hay que conocer al público, hay que saber a qué público nos estamos enfrentando, a qué público le estamos hablando. Y por eso es que me llamó la atención trasladarles ese video a ustedes. Si no lo han visto, les ruego que lo miren, porque no sé si vamos a tener tiempo u otra ocasión para poderlo discutir. Tal vez ahora tenemos tiempo de verlo y ver, o sea, no es congruente, no es coherente con el mensaje que está dando. Y este tipo de personas que hacen este tipo de contenidos. Y que se llama la industria del bienestar, así se llama la industria del bienestar, se pierden. Y es aberrante, hasta a ese grado, perdón, de lo que me está presentando para llegar de último a decir de que no hay que conformarnos con lo que tenemos, con lo que tenemos. Y el mensaje es lindo, pues, porque me quitaron la vaca, me la mataron, y entonces me obligó a mí a hacer otra cosa para diferenciarme y ahora tengo éxito. Eso es todo. Pero. O el contenido presentado ahí, las imágenes, todo, nada que ver con lo que está yo, pues, pero bueno, o porque estoy enojado, pero no es, o sea, estoy enojado con ese tipo que hizo eso. Entonces, estoy haciendo mucho énfasis porque ustedes, el objetivo de Instagram Stories y de Instagram y los contenidos, todo, es eso, realmente no faltarle respeto a la audiencia de ustedes porque lo que van a hacer no es una acción, o sea, no es un call to action, sino que es una reacción y no va a interactuar con ustedes y se va a ir, ¿verdad? Entonces, ese es todo el embrollo de esto. Crea una historia, créala, ¿verdad? Y si podemos, por ejemplo, le podemos dar como una secuencia lógica a esa historia, ¿ya? Entonces, podemos hacerlo, ¿verdad? Seleccionar el icono de sticker que sea ideal para ese público. Ayer les decía, no es lo mismo a unos quinceañeros que a unos treintañeros, ¿no? ¿Verdad? Xiomara parece que está en sala de espera, pero bueno, no lo no se está uniendo ahorita. Ok. Bueno, el sticker de tu pregunta es bien importante, los emojis y todo eso que ya tenemos. Escribe tu pregunta o pídele a tu público que haga una pregunta también. Selecciona y listo, ¿verdad? Mejorando el alcance de tus historias. Hablábamos ayer o antier de qué es alcance y qué es impresión. El alcance, insisto, es cuando mi mensaje o mi reel o mi contenido impactó positivamente a la mayor cantidad de personas. Comparte la URL de tus stories, ¿ok? Lo que es el vínculo que se tiene, ¿verdad? Dispara el número de tabs. Tabs es cuando le damos a las diferentes opciones que tenemos en Instagram para tocarlo, ¿verdad? On Stories en piloto automático, se pueden programar. Acuérdense que tenemos para los iconos emergentes donde podemos programar, ¿verdad? Permítame. Ok. Edita tu lista de mejores amigos. Claro, es mi comunidad. Ayer les ponía un ejemplo también, ¿verdad? Aquí vamos a ver algo más. Estos son como rápidas, digamos, ¿verdad? ¿Cómo
¿Cómo aumentar el engagement en Instagram hoy en 2023? Interactúa con tus seguidores, no nos durmamos. Interactúa con los fans de una manera y construir una comunidad fuerte y aumentar el compromiso, el engagement. Responde a los comentarios, mensajes directos y más. Y asegúrate de compartir y conectar con otros usuarios y cuentas de tu nicho. Esto no, o sea, cuando hacemos el boca a boca, en este sería el compartir, o qué, generamos un contenido tan interesante, tan importante, tan lleno de riqueza, de interés para que yo, que formo parte de la que formo parte de esa comunidad, si yo fuera odontólogo, por ejemplo, me interesa tanto la información o el estudio científico, los resultados de un estudio científico de los dientes, que yo vengo o soy egoísta y no lo comparto, o lo que tiene que suceder porque formo parte de una comunidad que lo comparte. Mira, mira esto que es interesante, ahí te lo envío. Te mando el link y lo que sea para que lo revises, ¿verdad? Entonces, continuemos. ¿Cómo pueden proponerte para mejorar las interacciones sociales? Crear sorteos, ¿verdad? En los que tengan que mencionar a otras personas, realizar encuestas o hacer preguntas, ya lo vimos ayer, hacer hashtags relevantes. Les voy a mandar un link podríamos ver ahorita cómo se hace un hashtag, pero está dentro de todas las funciones que tenemos para hacer un hashtag. Y ojo, hacer un hashtag es interesante e importante. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un hashtag, es como medir qué tanto pegue o qué tanto interés o qué tan efectivo es el contenido que yo estoy generando en mi comunidad. Es como cuando, ¿qué le puedo decir? Una emisora mide la audiencia que tiene, ¿va? A través de una métrica que son los mensajes. Ahora, antes, les digo, era a través de llamadas. Uno llamaba y pedía una canción. Ahora, bueno, invitan a personas, influencers, a personas a entrevistas porque generan algún tipo de debate para que la gente entre, ¿no? Con ellos. Una estrategia que se parece a un poco a Instagram, pero que lo están haciendo a través de TikTok. Les dije, el TCS, con esto de las votaciones de Ven a Bailar, están utilizando ellos, son estrategias que están generando, ¿no? Y así sucesivamente. El crear sorteos también, por ejemplo, Entre Pinos, creo que ayer lo vimos. Bueno, Entre Pinos es un hotel que está allá en la zona norte de Chalatenango. Ellos van a inaugurar tienen un, está el hotel y afuera como unos 100 metros, en una área boscosa bien bonita, ahí tienen un café, es como un café bar bien bonito, se llama Nachos, Nachos Café. Entonces ellos lo están haciendo puya, de primer mundo, excelente, bien chivo, súper. Entonces yo, como ha sido de mis asesorados, le decía, mire, ¿y por qué haga un concurso? Póngale nombre a Nachos Café. Entonces ahí generamos interacción. ¿O cómo le gustaría? Y ahí podemos aplicar varios métodos, varios tipos de preguntas para subirlas a Instagram. Por ejemplo, ¿qué nombre le pondrías tú a nuestro Nacho Café? ¿Verdad? Permítanme. Gracias. Es una forma que ayer lo vimos. Ayer lo vimos, la forma de cómo hacer unas preguntas para que interactúen que le pongan nombre o que hagan algún tipo de reseña cuando alguien anda ahí en las instalaciones de ellos y que lo suban y que empiezan a interactuar, que hagan preguntas, todo eso. Esas son formas de. O, por ejemplo, cuando un código QR, por ejemplo, para entrar a un sitio web y ahí, por ejemplo, responder una pregunta o subir facturas de algo que he comprado para participar en una rifa. Ese tipo de estrategias son bien viables para poderlas realizar, ¿verdad? Continuemos.
Déjenme, voy a subir un poquito hasta aquí. Bien, y esto lo traslado para acá. Ideas de actividades para generar interacciones en Instagram. Seguimos. Nadie, pero nadie de nosotros puede negar, ni nadie en el mundo, creo, solo los que ustedes dijeron de que no hemos entrado en la línea del mundo digital, ecosistema digital, pero nadie puede negar que actualmente las redes sociales se han convertido desde hace un buen rato en los canales de mayor relevancia para dar a conocer un negocio y hacerlo crecer. Ojo, para un negocio para darlo a conocer y para hacerlo crecer, pero no se deja la parte tampoco tradicional para cerrar los negocios, ¿verdad? Pero bueno, dentro de este grupo de plataformas, Instagram cuenta con un lugar muy privilegiado por su impacto en el marketing digital, ¿verdad? Pero por más fácil que parezca y sea excelente el uso y el control del mismo, o sea, de Instagram, lo cierto es que se trata de una herramienta de tratamiento especial que, si no se usa correctamente, no se logrará desarrollar todo su potencial. Entonces, los Instant Gamers o Instagramers que están acá o que se quieren convertir en eso, tienen que repasar o que practicar, ¿verdad? Si van, creo que hay algunos de ustedes que generan contenidos, tienen que, porque tienen que hacer eso, tienen que estar practicando y haciendo, mandando y todo lo demás, generando hashtags, generando todo para que sean buenísimos. Además, revisen las presentaciones, ahí hay muchos elementos que son bien importantes para que ustedes sean unos buenos y excelentes Instagramers. Bueno, pero por más fácil que parezca su uso, es cierto que esta es una herramienta. Si somos primerizos en esta red social y no sabemos cómo sacarle el mayor provecho, bueno, muestro algunas actividades para Instagram que ayudarán a generar numerosas interacciones. Aquí se las muestro, ¿verdad? En comparación con los canales digitales de marketing en los cuales la gente se relaciona de manera presencial con la marca o producto, ¿ya? La interacción en Instagram y en otras redes sociales, pero especialmente en Instagram, se realiza de forma remota, o sea, remotamente, ¿verdad? O sea, tú estás en Estados Unidos, yo estoy aquí, pero nos estamos viendo en el momento. Por este motivo requiere un mayor trabajo para impactar al cliente. O sea, tiene que ser un contenido lindo, que impacte. Lo que les hablaba ayer de la comparación física de entrar a una tienda que está linda y todo lo demás, ¿verdad? Tiene que ver con esto. Lo más importante por ahora es comprender a la audiencia. Ya les dije, no le faltemos el respeto a la audiencia, comuniquémonos correctamente con ellos, enviémosles el mensaje correcto, el contenido correcto, la imagen correcta, para que no vayamos a tener una reacción a cambio de una acción que es la que queremos que interactúe con nosotros. De esa manera, vamos a asegurar el compromiso, el engagement. Y ojo, hablo de dos, de recíproco, de reciprocidad en los compromisos. Compromiso de parte mía como oferente de un producto o servicio de que te voy a servir bien a cambio del compromiso que tú me sigas dando el favor u otorgándome el favor de seguir negociando conmigo, ¿verdad? Entonces, es eso. No es otra cosa más que la capacidad de una marca para involucrar a su audiencia o con su producto o servicio, que cree la emoción. La experiencia 360 de seguir, recuérdense, se llama 360 grados experience, ¿verdad? 361 grade to experience se llama, ahí lo van a encontrar. Entonces es 360 grados donde hay cero de insatisfacción, cero espacio de insatisfacción. Hacia eso se tiene que tender. Y crear una unión comercial a largo plazo. No transeros, sino negociadores. ¿Verdad? ¿Cómo generar interacciones en Instagram? Que ya lo vimos y hemos tratado. Como ya sabemos, es una red social que permite la visualización de imágenes y videos de diversas cuentas a través del llamado muro. El muro es todos los contenidos, todos los contenidos, todas las plataformas, todos los programas, todas las aplicaciones,
de todas las redes sociales y que están en un blog de una compañía. Ese es el muro. Aquí se lo pongo, aquí está, mire, se lo puse. Un muro social recopila contenido de varias fuentes y canales sociales en un único lugar y lo muestra en las páginas de la compañía, que pueden ser aplicaciones móviles, pantallas digitales y cualquier otro servicio digital. Ahí está, para que no nos perdamos. Bueno, inicialmente eran mostradas las publicaciones de una manera, digamos, cronológica, o sea, en orden, ¿verdad? Que les decía yo atrás de que podemos hacer como contenidos o publicaciones que sean congruentes la 1 con la 2, con la 3, con la 4, pero no cronológicamente, ¿verdad? Antes sí se hacía de esta manera, pero ahora ya no. Solamente que tenga congruencia con lo que, o sea, como que, ¿para qué? Para generar esa expectativa. Las marcas principales y, o sea, es práctica de las marcas principales, hacen campañas estratégicas de, se le llama de expectación, de expectativa. Es lo que las series hacen. Por ejemplo, en Netflix, que hacen series y por eso tiene, este streaming tiene tanta éxito, porque uno empieza a ver un capítulo de esa serie y si ustedes se fijan, al inicio es súper interesante, como que baja un poquito, pero al final se sube el contenido de esa serie y lo deja uno, como dicen, picado y con ganas de seguir viendo, ¿vale? Y uno se desvela y pierde tiempo viendo una bendita serie de esa. Lo mismo aquí, ¿verdad? Entonces, y eso hacen las grandes compañías, una campaña de expectación y empieza a decir, espera el mejor auto del mundo, o de ese tipo. Se me ha olvidado una campaña de expectación en este momento, pero es eso que pronto viene, por ejemplo, pronto los extraterrestres vienen y que no, espérenlos y ya lo dejan a uno picado. O sea, se me ocurre ese tipo de cuestiones, habría que pensar, ¿verdad? Para parir una idea y empezar. Pero esas son las campañas de expectación y eso es lo que se hace y es lo que hace que haya interacción, ¿verdad? Entonces, quiere decir que a través de los likes y comentar vamos a ver la finalidad de visibilizar el contenido, va, ok. Entonces, ¿cómo yo puedo generar más interacciones en Instagram? Ideitas. Completa tu perfil y enfócate en volverlo atractivo en cada detalle. Como dije, ese vino como anillo al dedo, ese video feo, ¿verdad? Hay que volverlo atractivo, que impacte, que sea de plano lindo, pues. Y en Instagram tenemos un montón de, o muchas, muchas opciones para poderlo hacer de esa manera. Y ojo, hay que ver cuáles son los, lo que es ideal para mi target, para mi público. Esto que aplica a todas las redes sociales, publicar constantemente contenido especializado, ¿verdad? Los blogs corporativos, les decía yo, o los podcasts, ¿verdad? O dentro de la misma red social estar activo. Por ejemplo, si es una empresa investigadora de una farmacéutica, por ejemplo, para estarse comunicando con su público, los médicos, por ejemplo, tienen que, con los ginecólogos, con los neurólogos, estar publicando información de estudios recientes y los resultados de ellos, ¿verdad? Para que los clientes, el target se mantenga más activo y quiera adquirir ese nuevo producto, ¿verdad? Por ejemplo, si descubrieran algo en contra del cáncer, por ejemplo, sería pero fantástico y maravilloso que empezaran a hacer estudios y van avanzando con eso, ¿no? Pero bueno, interactúa, obviamente, ¿verdad? Dando like a sus publicaciones y respondiéndoles o haciendo que más interesante la interacción y que hagan que nosotros debemos de hacer que nos pregunten para continuar el hilo de la conversación, ¿verdad? Define un tono de comunicación que se adecue aquí a tu audiencia. Bueno, continuemos. Aquí les doy
cinco maneras de generar interacciones en Instagram, que son las que se parecen a las que hemos visto, pero aquí están más definidas. Voy a cerrar este icono emergente y para quedarme acá. Entonces, vamos a comenzarlos a verlos cada uno, ¿verdad? Aquí están lo que van a encontrar, las funciones que van a encontrar, el hashtag, el enviar el avioncito. Pero bueno, comencemos. Fomentar el diálogo. Venimos. Una parte fundamental para crear interacción es incentivar el diálogo entre tu marca y tus seguidores. Cuando, perdón, que Ricardo, vaya, ahí está. Es dialogar con el target o con la comunidad, ¿verdad? Jamás debemos de dejar, ¿cómo les digo? Por ejemplo, en vista a alguien. No, tenemos que responderle. Yo sé que dejar en vista corresponde a otra red social que es WhatsApp, pero aquí es eso, para traerlo como ejemplo. Si alguien les escribe algo, peor si es algo negativo, ustedes deben de responderle inmediatamente porque eso es lo más negativo, el no responder una interacción con un cliente, sea buena o no sea buena, no me gusta decir mala, pero que sea buena o mala, entonces peor si es mala, ¿verdad? Hasta se le pide que lo retire, porque ahora tenemos esa opción de retirar un comentario que sea negativo o nefasto para mis intereses como compañía, pero hay que responderlo. De igual manera, si alguien hace un comentario súper bueno para mí, entonces hay que darle las gracias, ¿verdad? Y le pedimos de paso que lo comparta, pues, ¿ya? Por eso es que ahora está muy de moda que cuando usted visita un banco, visita Tigo, cualquier empresa que da servicio público, ¡pum!, le cae una encuesta. No te tomará ni 5 minutos, ¿no es cierto? Son invasivos algunos y intrusivos, ¿no? Entonces, pero ahí uno responde, ¿qué tan bien lo han atendido uno? Esto tiene que ver con esto también, ¿no? Y recordemos que lo más importante es conocer la opinión de tu usuario y sus preferencias, gustos, preferencias, hábitos, costumbres, ¿no? Todo eso. Esto es fomentar el diálogo. O sea, el diálogo es la interacción que buscamos. Recurre a la parte emocional, ya creo que los tengo aburridos. Las redes sociales son más emocionales ahora que cualquier otra cosa. Son más emocionales que racionales, ¿ya? No existe mayor recompensa para un usuario dentro de las redes sociales, cualquiera que sea, y mucho más en Instagram, porque es más visual y más auditiva, que sentirse escuchado y reconocido, ¿verdad? Si quieres lograrlo, puedes optar por crear contenido que acerque a tu audiencia con tu marca a través de sus vivencias y opiniones. Lo famoso storytelling al inicio, Instagram Story ahora, ¿ya? O los reels, porque esa es la esencia del Instagram, los reels. Así se llamaban y se seguirán llamando así. Emplea hashtag, ya les dije, ¿no? Pueden no parecer importantes dentro de una publicación, pero lo cierto es que los hashtags se han convertido en una parte, pero fundamental y fundamentalísima, diría yo, para exagerarlo, del éxito de cualquier cuenta de Instagram. Ya les explico por qué. Estos recursos no solo sirven para dar visibilidad a tus publicaciones, sino que también son una excelente herramienta para que otros usuarios te encuentren. ¿Por qué es tan importante el hashtag? Ah, sencillamente porque el hashtag es como una métrica. Si yo subo un hashtag de la Alianza, por ejemplo, del Fútbol Club de aquí o del Barcelona o del Real Madrid, lo que sea, el mismo Instagram me da los resultados cuando yo entro. ¿Cómo les puedo decir? Si yo doy un hashtag que se llame Alianza y entro a buscar qué es actualizar ese hashtag, van a ver ustedes que en el carrete o en la pantalla les va a aparecer todas las alianzas, porque Alianza es cualquier cosa. Una alianza, hay diferentes acepciones. Pero si yo le pongo hashtag Alianza Fútbol Club El Salvador, es diferente, ¿ya? Es súper diferente.
Entonces ya me ubica y veo todo el contenido, las publicaciones. Y lo más importante es que me conecta con un público que tiene las mismas características, las mismas tendencias, el mismo perfil y mide qué tanto impacto puede tener en mi audiencia este hashtag. Por ejemplo, yo recuerdo un hashtag que decía, hashtag todos somos, no sé, los niños estos que, no, espérame eso, todos somos cualquier cosa. Ahí vamos a ver, no se me ocurre en este momento. Pero yo recuerdo que una vez pusieron en Francia una bomba y era un, o una ONG, por ejemplo. Sí, pusieron una bomba en un diario que era muy famoso. Y entonces ellos, eso fue hace buen rato. Entonces, y ellos abrieron un hashtag, todos somos la panetiera, por ejemplo, que aquí existe, pero entonces, y empezaron a sumarse un montón de gente con comentarios y todo. O sea, eso genera interacción. Entonces, por eso es tan importante. Lanza sorteos o concursos, ya lo vimos. Elige la mejor hora. Ojo, esto es bien importante. Mira, elige la mejor hora para publicar en Instagram. Fíjense que, bueno, publicar por publicar a cualquier hora es como caminar con una venda en los ojos, ¿verdad? No sabemos para dónde vamos y ni con qué vamos a topar o si nos vamos a ir en un precipicio o en un hoyo. Para no llegar a esto, es importante que conozcas los días y horas que funcionan mejor para tus publicaciones, sobre todo en Instagram. Te puedes apoyar en diversas herramientas para determinar el momento exacto de publicación. Quiero comentarles algo. Fíjense que esto es de lunes a las 11 de la mañana, martes y miércoles de 10 a 2 p.m. y jueves y viernes. Esto coincide con las mejores horas para vender. ¿Por qué no lunes en la mañana? Ah, porque voy llegando de vacaciones y me pongo a chambrear o estoy haciendo, perdón por esa palabra muy coloquial, me pongo a hablar cosas y empiezo a preparar cuestiones, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, viernes no es bueno en la tarde. Es a las 10. ¿Por qué? El viernes todo el mundo se quiere ir y ya está en modo vacación o en modo fin de semana, si es que no trabaja sábado, ¿verdad? Pero tiene lógico. ¿Y por qué estos otros días, martes y miércoles? ¿A qué hora? De 10 de la mañana en adelante, ¿verdad? Y de 2 p.m. en adelante. De 10 a.m. a 2 p.m. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando estamos tomando nuestro almuerzo, ¿ya? Y al contrario de las ventas, aquí sí hay un poco de diferencia, al contrario de las ventas, que no se hacen ni a las 12, sino que de las 12 a las 2 no debe de venderse, aquí sí, tiene coincidencia, como les dije, pero en ese lapso de tiempo no, porque, ¿por qué? Porque en ese momento yo reviso mis redes sociales cuando no estoy trabajando, ¿verdad? A menos que sea un cara dura y esté trabajando y esté revisando adictamente las redes sociales. Pero es la diferencia que hay entre vender y revisar mis redes sociales. No se vende en hora del almuerzo porque nadie te va a atender. Por lo menos de 12 a 1. Pero el Instagram sí debe de publicarse en estos días, que es la cintura de la semana, incluyendo jueves. Bien, continuamos. A ver. Ok, aquí terminan las 5 esta vez. Pero les he querido mandar también otros, ¿verdad? Recomendaciones para crear historias en Instagram, que ya lo vimos anteriormente, pero aquí viene como es la última video clase, entonces recurre a los lives o live. Facebook creo que comenzó, no, también Instagram, pero Facebook comenzó con eso y YouTube, por ejemplo, usted puede estar transmitiendo en vivo. Facebook Live fue el de los primeros y aquí también en Instagram se puede hacer, ¿verdad? Eso es súper excelente, muy, muy excelente para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces dice la explicación que hoy en día no existe negocio o marca que no haga uso de un live o video en vivo para conectar con su audiencia. Es más, me da una métrica excelente cuando yo veo qué cantidad de gente me está siguiendo en ese mismo momento, ¿verdad? Por ejemplo, este evento de las Mises, todo esto que andan haciendo ahora, si ustedes entran a diferentes redes sociales, a Instagram principalmente, se van a dar cuenta de que están transmitiendo en vivo algunos eventos de ellas, ¿no? Y esto, pues, sí genera un tremendo engagement y una tremenda interacción. Pero bueno,
Puedes usarlas al momento de presentar un nuevo servicio o producto en tu negocio o para comunicar algún hecho relacionado con tu empresa, ¿verdad? Por ejemplo, la entrega de un premio, por ejemplo, se puede hacer. O cuando transmiten en vivo es similar, porque ahora no solamente los canales tradicionales de televisión, sino que, por ejemplo, bueno, ustedes pueden ver la entrega de los Oscar, ahora es en vivo, aparte de que lo transmite un montón de gente, pero lo hacen en vivo a través de redes sociales, porque mucha gente ya no mira televisión, sino que se van a las redes sociales. Implementa juegos, por supuesto, lo vimos ayer también en una de las encuestas de Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? Videojuegos a través de Instagram. No se trata de crear un videojuego a través de Instagram, así que, sino que de crear pequeñas actividades, porque no puedes hacer un videojuego en Instagram. Es demasiado largo y nadie, no van a estar en Instagram. Tal vez en un futuro, sino que crear pequeñas actividades de interacción, ¿verdad? Como verdad o mentira. Bueno, hay algunos juegos que se jugaban antes de interacciones rapiditas entre una comunidad que les interesa, ¿no? Usar un sticker, preguntas con finalidad de conectar con tus seguidores. Ayer vimos una serie de preguntas. Esto va a fortalecer el lazo emocional que tiene con tu audiencia. Y sobre todo me va a dar una métrica para dar una medida, como cuando decía yo, las radios hacen una métrica o una medida de la audiencia que tienen, o los canales, por ejemplo, yo aquí he visto radios y canales que dicen la mejor radio de El Salvador o el mejor canal de televisión de El Salvador. Eso no es cierto, ¿no? O sea, no, yo no creo que hayan hecho algunas medidas para, unas métricas para esto, o investigaciones, o podría estar equivocado. Pero bueno, siempre las recomendaciones documenta la cotidianidad y detrás de cámaras de tu negocio. Lo que les decía, que algunas actividades que se dan en las empresas, ¿verdad? Como un baby shower y cosas, o la interacción que tienes, o lo lindo que es tu empresa con sus empleados. Y por eso existe, por ejemplo, unas investigaciones donde dicen las mejores empresas a nivel mundial para trabajar. Esta gente hace eso, ¿verdad? Para ganar más audiencia, para ganar más interacciones, para fortalecer el deseo de querer trabajar en esa empresa. Por ejemplo, ¿quién no quiere trabajar en Google? De la gente que, o Instagram, o todas estas empresas tecnológicas, cualquiera quiere trabajar en esas empresas. Conclusión. Ok, sí. Conclusión. Instagram puede ser el mejor aliado en tu negocio si lo usas de manera correcta y profesional. Sin embargo, es sumamente importante que te mantengas actualizado, constante, que conectes con tu gente, que no le mientas, que te dirijas correctamente, ¿verdad? Y que conozcas hasta el más mínimo detalle de tu red social, de Instagram y sobre todo de tu audiencia, ya de tu comunidad, para llegar de la mejor manera posible. Eso es todo, mis estimados amigos. Les voy a pasar, voy a dejar de compartir porque voy a pasar lista, ¿verdad? Tengo una tremenda audiencia con ustedes. Fíjense que quiero decirles algo con lo que hablábamos un día de esto, de que nos están escuchando. Fíjense que yo, ustedes me están viendo que hago esto, ¿no? Y automáticamente yo no toco nada de las reacciones de levantar la mano. Y yo estoy aquí y siempre aparece la mano levantada. Y yo ni siquiera he llegado a las reacciones. Pero bueno, son los extraterrestres. Bueno, le voy a pasar lista. ¿Hay preguntas hasta este momento? ¿Preguntas, chicos? No, licenciado. No, licenciado. Licenciado. Perfecto, le voy a pasar lista entonces. Voy a ir a esto. Ahí estamos. Comienzo con Alejandra Yamilet, Landa Verde. Presente. Alison Nicole, pero que Alison se nos fue. Amalia Lorena.
Presente, Liz. Gracias. Ana Georgina, también presente, ahí la vi. Sí, ¿verdad? Andrea Belén. No. Berenice Yamilet. Presente. Sí, perfecto. Carlos Ricardo Villanueva, también ahí está. Lo vi cuando se incorporó. Buenas noches, licenciado. Sí, Georgina, presente. Va a disculpar, pero no lo podía activar el micrófono. Georgina, sí, ahí la vi. Muchas gracias. Sí. Ah, sí, le puse Georgina. Sí, es que la vi ahí. Y ahorita la estaba viendo también. René, Carmen René, no, René no está. Vamos a ver. Profesor. ¿Perdón? Daniel. Profesor. Daniel. Daniel Alejandro. Presente, Lic. Gracias, Dani. Araceli. Noemí Grasso. Lo acabo de ver por ahí. Presente, licenciado Araceli. Ok, gracias, Araceli. Elio Francisco. Elio. Gracias. Elizabeth Abigail. También, ¿verdad? Elizabeth. Avi puso en el chat, licenciado, que está teniendo problemas de conexión. Ok, sí, es que la vi que entró. Giselle. Sí. Giselle Maricruz. No, ¿verdad? Giselle creo que no fue. Bueno, Ivette Noemí Erazo. Sí, ¿verdad? Presente. Presente. Sí, ahí la vi. Jaime Roberto Barahona. Presente. Acá estoy. Luz Adriana Adri. Adriana. Profesor. Sí. Paola me dice que se le acabó el paquete de datos, que por eso se desconectó. Sí, pero la vi que ingresó. Ahí le voy a poner. Muchas gracias. Sí, gracias. Ok. Muy amable. Adriana, Luz Adriana. Luz Adriana. Adri, creo que la vi por ahí o vi otra Adri. Bueno. Marta María. Marta María. Bueno. Natalia, Marcela. Natalia, Marcela. Presente. Gracias. Paola, ya me dijo ahí Ricardo. Aminta Rosa, ya la vi, Rosita. Sofía Abigail, también, ¿verdad? Sofía. Sí, aquí estoy presente. Sí, ya la vi por ahí también. Xiomara Karina, la vi también. Xiomara. Sí, la vi. Vi que ingresó, bueno, algún problema tiene. Jacqueline también ya la vi. Y Jenny Lisette también, ¿verdad? Presente. Sí, ¿quién fue? ¿Jenny o Jackie? ¿Quién dijo presente? Jenny. 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 También la vi. Fantástico. Gracias. Sí, bueno, ahí me quedo pendiente. ¿Alguien que no haya mencionado? Buenas noches, Liz. A mí no me mencionó. ¿Quién dijo usted? Gisamer Cruz. Sí. Giselle. Sí. Ah, sí, cómo no, pero sí la mencioné, pero bueno, ahorita le cambio. Ahí está. Gracias. Sí, para servirle, espérame, Giselle. Sí, aquí está. Uno. Ok. Entonces, damas y caballeros. Luz Adriana García. ¿Perdón? Luz Adriana García. Ah, ok, sí, no la había puesto, o sea, le había puesto cero, ok. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Licenciado, solo una consulta. El archivo no lo va a compartir ahora o hasta mañana. Ahora mismo. Hoy. Ahora mismo se lo voy a compartir. Ok, gracias, Lee. Claro, para servirle. Bueno, mis estimados. Espero que haya sido bastante nutritivo para ustedes. Lamentablemente no pudimos ver el video,
pero les ruego que lo miren porque ustedes ahí van a encontrar, hay algo bien importante que esa congruencia que debemos de tener, ¿verdad? Yo hace unos días, no sé cuánto, les dije que habían falseado una entrevista y todo, eso no se hace. Aquí tampoco. Nosotros cuando nos comuniquemos con nuestros clientes, con nuestros prospectos, con las personas a los cuales queremos invitar a que interactúen con nosotros, tenemos que ser lo más congruente y lo más coherente posible, que sea coherente con nuestra marca, con nuestra personalidad, ya sea nuestra personalidad como persona natural o nuestra personalidad como persona jurídica. El primero que nace, que es la identidad corporativa a través de un manual de marca. Un manual de marca no es tan barato, pero yo lo puedo hacer desde mi espacio más pequeño y sin invertir mucho. Ahora ya tengo, ahí les queda, creo que les he compartido que es un manual de marca que debe de contener y eso debo de manejarlo inclusive a nivel personal, que me identifiquen cómo es que soy yo. Así es que eso es todo, mis estimados. Espero verlos en otro. Pero me quiero ver si hay alguien que nos haya escrito aquí. No, no, no. Ok. Sí, Adri había escrito, me parece. Ok, Adriana, está. Perfecto. Entonces, gracias, Sofía. Muy amable. Mande, Georgina, dígame. Solo agradecerle, licenciado, por su tiempo, por las enseñanzas que nos brindó, su experiencia, ¿verdad? Creo que a veces es bien fácil ser maestro, pero el vivir, el contar experiencias y el tomarse el tiempo de que nos quede todo claro, no cualquier maestro o catedrático lo hace. Así que muchas gracias por su tiempo, un placer realmente y lo admiro mucho. Muchas gracias, Jordina. De verdad, se lo aprecio. Lo agradezco y lo aprecio mucho, de verdad. Eso me obliga a ser mejor cada día, ¿verdad? A ponerlo mejor. Yo siempre he pensado de que lo que yo les decía, que uno debe respetar a su audiencia. Yo a ustedes les tengo un tremendo respeto. Y el respeto comienza con preparar bien las clases, ¿verdad? Con preparar bien los contenidos que les voy a hacer llegar. Probablemente yo no sea el erudito más grande del mundo y probablemente ha habido algunas cosas que tal vez no están actualizadas, quizás, aunque sí estoy bien metido en esto, pero esto es tan dinámico que podría equivocarme en algo, pero no ha sido intencional ni nada, pero trato de estar bien actualizado, inclusive hasta estar midiendo cuál de las redes sociales es la mejor y por qué, porque uno no debe quedarse solo con la... Pero muchas gracias, es un punto de mejora para uno, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Sí, Sofita. Buenas noches. Igual que la compañera, ¿verdad? Agradecerle por todo el tiempo que se tomó en enseñarnos desde el principio hasta el final. Créame que, como ya lo mencionaba ella, no cualquiera se toma ese tiempo de que nos queden claras las cosas. Y pues usted ha sido muy accesible con nosotros, incluso si teníamos algún problema de conexión, ¿verdad? Que eso pasa muchas veces y también es entendible y pues sobre todo gracias por la enseñanza que nos deja también, que son las Instagram Stories, que son bien importantes, al menos desde mi perspectiva. Yo trabajo en una organización, entonces, y llevo como las redes sociales y todo eso, entonces es muy importante para mí y me llevo mucho aprendizaje, así que le agradezco mucho. Y muchas gracias por sus palabras y yo nada más ratificar el hecho de que ciertamente hoy terminamos, pero yo estaré disponible para todos ustedes cuando quieran hacer una pregunta sobre, por ejemplo, las páginas web adelante, Rosita, dígame. Bueno, igual sumarme a mis compañeras y agradecerle todo su tiempo, las clases, la oportunidad que nos dan para poder seguirnos preparando cada día, el esfuerzo enorme y toda la información que nos ha brindado. De verdad, muchas gracias. Esperamos poder estar en otra nueva clase con usted. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.
Ok, para complementar, sí, Araceli, muchas gracias. Aquí estoy viendo por la paciencia. Sí, todo, de verdad, ustedes merecen todo. Lo que le quiero decir es que me he como especializado en ver el tipo de contenido que lleve, perdón por la cacofonía, creo, lo que debe contener una página web para que no sea plana, para que me den ganas de verla y para que me quede. Les decía, antes uno tenía 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para convencer al cliente que se quede conmigo, ¿no? Ahora no, tenemos 3 segundos para decirle, ahí quédate conmigo, te conviene hablar conmigo. Las páginas web son eso, ¿verdad? Ahí también Avi decía de que, Sofita decía de que trabaja para una organización. Entonces, tiene que hacer eso de estar ahí. Ah, sí, está bien. Ok. Permitir grabación. Ok. Bueno, eso es lo que lo de la página web. Si tienen alguna consulta algún día, pues con gusto, ¿verdad? Bueno, ya nos pasamos un poquito. Pero sí, es sí, un par de minutitos que es lo que quitamos al inicio. Pero bueno, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, si no hay más, Araceli, sí, gracias y bendiciones a todos también, es recíproco, y que estén muy bien y éxito para su fin de semana, aunque todavía mañana es viernes, pero bueno, ahí estamos. Con gusto, chao pues. Gracias, un placer, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas Gracias noches. por todo. Buenas noches, Jackie. Sí, ya sabe, Jackie, con gusto. Estén bien.